Yo estaba bueno, ayer haciendo eh, unas compras <coughs> por el tema de la de la de la, la docente de mi hija. Y, y en San Martín, casi por interior alguien me habla atrás. Yo venía con unos auriculares y alguien me habla. Eh, entonces, yo no lo escuché, no lo escuché, y un señor me dice, lo están llamando, lo están llamando. Este, me doy vuelta y venía una señora, eh, digo una señora, perdón, perdón Paula, eh, debe ser una señora de 50, 60 años, ¿no? la verdad es que no, no puedo precisar la edad, viste que hay gente sufrida uh -huh. y hay gente que parece más grande de lo, uh -huh. de lo que es, o a lo mejor no, a lo mejor es este, incluso más grande de lo que parece, pero Paula estaba con los ojos llenos de lágrimas y me dicen, te acabo de ver, corrí, estaba agitada y estaba muy agradecida. Por nuestro comentario de ayer en torno a, a los. Es, es enfermera, Paula. Uh -huh. eh, y me habló con una emoción, con un agradecimiento, y me, me agarró el brazo, y sé si yo. Yo estaba, imagínate, sudado, seis ¿Cómo? la tarde, sí, sí, en York, sí, sé sí. si yo. Me había sacado los auriculares, había escuchando música muy fuerte, estaba como un poco mareado. Y entonces ella empezó a agradecerme, a decirme que había escuchado el comentario de ayer, que venía siguiendo rec. Que, bueno, hay un montón de cosas que no vienen al caso, que, que tienen que ver con, con, con nuestro laburo. Para que lo sepas, digo, por si te lo repleteas, también te mencionamos a vos. Tu laburo. Y te menciono a vos. Ah, ¿sí? Sí, sí, menciono bien. a Rec y te menciono a vos. Digo, ahora que lo recuerdo bien, te menciono a vos. Y, viste, yo venía con este tema de la sensibilidad y, y de lo que te va pasando en fechas tan... tan Estas fechas son bastante, en general... Eh, fue un año duro, fue un año difícil. Eh, yo estoy como en un proceso que estoy muy sensible, por lo de mi hija, seguramente, en mucho, en mucho. Eh, pero yo me emocioné. Me emocioné, yo no se lo mostré a ella, yo solamente atiné a, a, a agradecerle yo. Y como me dijo hace pocas horas una amiga, en un momento evidentemente tuve una catarsis. Y después de despedirla a ella, a Paula, eh, me fui. me fui caminando. Y, y yo me largué a llorar lo confieso pero no no, no voy a hacer la gran laje uh -huh. no me largué a llorar porque estoy, estoy arrepentido de algo no me largué a llorar porque evidentemente hay un momento en la vida hay momentos en, en nuestra vida cada mes cada semana cada 20 días que uno necesita descargar todo. sí 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 y entonces después me fui caminando a mi casa y me pregunté ¿qué me pasaba? viste porque uno no, no es una cuestión de autoanálisis que con ¿qué sentimiento tenía? ¿no? y me di cuenta que tenía un enorme orgullo por lo que me había dicho ella, que me había emocionado, que evidentemente algo de lo que me está pasando en lo personal seguramente influye. Pero me di cuenta, y esto quiero, porque creo que es una forma de sacárselo de encima, que también había como una gota de resentimiento y de bronca. Uh -huh. Que lo que ella me transmitía, me transmitió cosas horribles. Eh, ah, horrible, eh, bueno, hermosas y horribles a la vez, ¿no? Ajá. Porque me agradeció el laburo, el esfuerzo, cómo los defendimos y bla, bla, y cómo los defendemos. Claro, pero en el repaso de lo que están pasando. En el repaso me contó y... dos muertes de dos amigas de ella en, en el propio. ¿no? Le prometí no decir el, bueno, el lugar donde está, labura. Bien. Porque los tienen miedo. Están... No, porque bien. tienen miedo. Y. Entonces me contaba que se le habían muerto dos amigas eh, por la pandemia. Me contó que con más de 30 años de servicio estaba cobrando menos de 70 mil pesos, que no se había tomado ocasiones todavía desde que había empezado la pandemia, porque no había podido, porque se le habían muerto dos compañeras, no las habían reemplazado, que paró y que ahora le descontaron 12 mil pesos su sueldo. Y entonces, cuando yo llegué después al departamento y estaba tan afectado, yo, ¿viste? yo digo, no, no no tiene que ver solamente con esa charla, tiene que ver con, con un momento emocional de uno. A uno, uno le pasan cosas y uno va procesándola como puede. A veces se contiene y a veces no se contiene. Y entonces digo, ¿qué me pasa? viste Y me di cuenta que en realidad tenía un. Repito, una enorme emoción porque me conmovió mucho su historia. Porque me acordé de los amigos que se murieron en todo este tiempo. Porque me acordé de, de, de los vacíos que dejan y de, y de la impotencia que da ver que gente se va, deja huecos. Uh -huh. Pero al mismo tiempo me dio una bronca. Me dio una bronca. Sí, me, imagino... me dio una impotencia. Por... Me dio una indignación. Uh -huh. Yo creo que. Digo, en un momento yo, yo había escrito un título ayer para escribirlo, porque lo quería escribir, después no, no tuve tiempo. Me quedé enganchado viendo videos de mi hija como un bobo enamorado. Y. y digo, es, es como un río de orgullo, como un río de. de. de, 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 de agradecimiento, es como un río de, de honorabilidad, pero al mismo tiempo hay como unas gotas de de, de. de resentimiento, viste, cinco o seis gotas de resentimiento que te caen como el. como, el, como te cae el. el el, este, la transpiración cuando vas caminando a la calle y te caen acá y te molestan en la nariz, bueno, y te molestan, ¿viste? La transpiración a veces molesta. Y yo quería decir esto: eh, yo no lo entiendo, yo lo dije mil veces, no lo entiendo. Que lo que yo digo, lo que nosotros decimos, no es nada del otro mundo. Yo se lo decía a Paula ayer: no es nada del otro mundo lo que uh -huh. yo digo. Lo que estamos diciendo es lo que está pasando. Sí. Eh, me pregunto hasta qué punto, con muchas, con, con raras excepciones, se me ocurre Martín Esperati y algunos otros amigos de otros medios, el nivel de, de, de indiferencia que hay, a mí me da bronca, me da bronca, porque ayer mi papá me decía, eh, pero estás exagerando, estás yendo, dándole mucha pelota a los gremios, papá, nadie más habla de esto, nadie más habla de esto. Es muy difícil encontrarte con un periodista que hable de esto. Es muy probable que lo pasen como información. Es, lo pasen como información. para pasa, exacto, los enfermeros, pero nadie se detiene. Es un título. En uh -huh. que le, le, le descuentan 15 lucas de sueldo a un empleado de hospital que se bancó la, la pandemia. Sí, confirmaron los descuentos, hacen una movilización para rechazar los descuentos. Y, Va la policía, les toma los datos. Y en todo eso, y detrás de todo eso, hay historias como. Y yo digo, ¿por qué me siento así? Y me siento así porque en el fondo lo que sentí es que me había ganado la bronca también. Uh -huh. Me había ganado la bronca. Yo repito, a mí me llega el alma que venga una persona, me para en la calle y que otra me, me diga, che, te quiero agradecer, viste venía agitada ella, te vi, me... no sabía si pararte o no. Pero digo, ¿cómo puede ser que, que seamos indiferentes a esto? ¿Cómo puede ser que hasta hace. Ocho meses los médicos, los enfermeros eran héroes nacionales, los aplaudíamos y hoy les descuentan 15 lucas y nadie hace nada. En esta pues ya no, no PCN, ATE, que son todos unos cretinos, socios del gobierno. No digo el gobierno, ¿cómo puede ser que la sociedad no se movilice? ¿Cómo puede ser que no los estemos viendo? ¿Cómo puede ser que no nos despierte indignación? ¿Cómo puede ser que no nos rebelemos? ¿Cómo puede ser que no, no, no nos despierte el, el, el nivel de bronca? Equivalente al nivel de orgullo y de, y de aplauso que le dimos en el momento. Pero, ¿cómo los gremios no están saliendo bueno, a, a protestar? Porque son cretinos, bueno, indiana. Porque, porque son inmorales, anda. porque no hay que esperar nada de Hoffman, de, de Aleso. Ahí me dijo, basta de Hoffman, de Aleso. ¿Qué basta, loco? ¿Alguien tiene que seguir diciéndolo? ¿Qué basta? ¿Qué basta? ¿Qué basta ni basta? voy a seguir diciendo Osman Aleso Molina y este y hasta que en se este me canse momento, la garganta en, en esta época en otro con otro gobierno eh, tenías la ciudad eh, cerrada sí. por gomas incendiadas Obvio. protestando bueno no podías ni salir ni entrar a la ciudad pero no hay ni eso con la gente que estaba reclamando bolsones con eh, las deudas pendientes eh, que estaban reclamando los gremios con otros gobiernos en esta época no podías salir bueno, o entrar de la ciudad. Y yo ayer, cuando me iba, dije, oh, me fui, me iba, me iba con, moqueando. Y yo. Y digo, no, porque yo le dije a Paula, no, vamos a seguir peleando, la vamos a. Viste, cuando me volvía, dije, ¿con qué la voy a seguir peleando? Si, si a mi alrededor todo es indiferencia. Si a mi alrededor. El 90%, 95% de la gente pasa de eso porque tiene un montón de problemas de otro tipo que seguramente tienen que resolver. Y los entiendo, porque todos tienen sus problemas. Pero son los enfermeros, son los terapistas, la gente que que nos ayudó a sobrevivir, que salvó vidas. Sí, pero la gente te das cuenta, eh, no, 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 no le interesa, no le interesa y ¿Le es como que quiere escapar de todo. Los de sancionaron, lo los sancionaron. A Paula no tiene vacaciones porque se le murieron dos compañeras enfermeras amigas. Sí, sí No pudo tomar vacaciones claro. porque tuvo que reemplazar a sus amigas porque ellas me decían encima que se me murieron, tuve que reemplazar sus horarios. Uh -huh. Tuve que ocupar su lugar, encontrar su, sus gavetas. No sabés lo fue esa charla. Loco, nadie va a pensar en Paula, en lo. En lo nadie va a hacer nada por ellos. Nadie va a hacer nada más que Cyprus. Más que un comunicado aislado del socialismo, un comunicado aislado de, de los radicales, un comunicado aislado de Matilde Brera. Nadie piensa hacer nada. Nadie piensa. Eh, tomar una decisión que es loco, eh, rodeamos a los hospitales, los abrazamos hasta que a esta gente le devuelvan le el sueldo. Uh -huh. Digo, la convoco. Yo o sea, convoco yo. Si yo tengo esta noche la, la, la colación de mi hija, eh, bueno, después, si, si digo, digo haciendo, no puedo ambillas, Pero además si no, me, no, me, no me corresponde, nosotros no, somos no periodistas. Digo, nosotros podemos contar lo que pasa, pero no podemos dar un paso más allá. Digo pero que me disculpen porque no estoy agrediendo a nadie en particular. Los concejales, los, los diputados, los, los, este, los senadores, los tipos que tienen, que representan a esos, a esos enfermeros, no piensan convocar una movilización. Los profesionales, los abogados sí. que creen que pueden encontrar una beta ahí para Yo. que se presente algún recurso que les devuelva el dinero. Eh, a mí me dio mucha bronca lo de ayer. Me dio mucha bronca. Contrario a lo que. En principio fue una experiencia muy saludable, muy. Porque en definitiva, ¿uno qué espera de esto? Esto. Yo siempre pensado digo, ¿qué espera uno de esto? Y espera que un día alguien te agradezca por lo que estás haciendo por él. Me pasó pocas veces, pero me pasó. Uh -huh. Y digo, y es lo mejor que le puede pasar a un periodista: sentir que de verdad tu laburo está provocando un movimiento o está provocándole algo de bienestar al otro uh -huh. o está revelando algo. Tal cual. Y, y al mismo tiempo sentí esa gota de impotencia y de desencanto. Y, de, y digo, loco, este comentario quería hacerlo porque, digo, despiértense al que nos esté escuchando, hagamos algo. Desde una vecinal, desde una, no sé, desde, un, desde una, desde donde quieran. No hace falta, desde, desde un club, desde una. Cualquier lugar es bueno para convocar y para empezar a mandar mensaje, acompañar. Así se me ocurrió, digo, ¿por qué no lanzamos una campaña de WhatsApp y nos convocamos? ¿Por qué no vamos? Porque digo, no. No tengo energía para hacerlo, porque yo vengo peleándome con estos. Bueno, tiritos. las movilizaciones van a continuar esta semana por parte de sí Pero viste ¿no? cuántos eran ayer? Pero, sí, sí. Eran los de Chipre, uh -huh. sí. Eran los de Chipre. Y vos ves sí. tanta gente ocupada porque está jurando, porque está recibiendo y sí. como si nada pasara, como si nada pasara alrededor, como si no le estuvieran metiendo una patada en la cabeza a los tipos que nos salvaron la vida. Digo, de verdad, un poco de, de solidaridad, AMRA también, se lo reclamo a AMRA. Digo, los médicos tienen que salir a apoyar a los enfermeros y a, lo, y a los profesionales de la salud. Claro. Eh, todos tienen que salir, todos tienen que salir. Ni hablar de los docentes, los docentes también tienen que salir. Y, y, lo, y los trabajadores públicos deberían parar, aunque ATI y UPCN no quieran, deberían decretar una huelga general. Hasta que no le devuelvan lo, lo, los 15, las 10, las 8 lucas. En Rosario también les contaban los trabajadores de ATE. el Rosario también. Digo, loco, hagan algo. Nadie no, va no, a hacer nada. nada. No, no. Y aparte, eh, el, el hueco que te hace, porque justo en una época en la que tal vez tenés eh, pensado que esa plata iba a estar destinada, no sé, para irte un fin de semana a algún lado, no, pero, regalos de Navidad, eh, el alquiler, qué sé yo, ¿viste? Ni es, pensaba en eso yo. Es un montón de plata. Pero ni pensaba en eso yo. Plata, no, no es solamente sí. la plata indiana, es el maltrato. Es la. la, la el miedo. Y el, el miedo. miedo. Paula, que no se llama Paula, Ajá. le digo, yo. ¿Querés salir al aire? Le dije. ¿Querés contarme? Este? No, no, me dice. Yo, tenemos miedo, me dijo. Claro. Me contaron eh, 12 lucas. ¿Qué quiere que me saquen? No, no se puede. Entonces le digo, de verdad, yo eh, lo único que pido es salgan del hueco, del, del huevo y entiendan que no hay forma de, de, de salvarse así. Porque lo que le pasa a ellos hoy, te va a pasar mañana a vos. Te va a pasar. Aunque oiga no, porque te va a pasar loco y, y vas a estar tan solo. Bueno, ojalá que no. Y no alcanza con que no alcanza con que alguien te diga, che, gracias por ayudar. No alcanza, no sirve para nada. Yo se lo dije a Paula, la verdad que te lo agradezco, me emocionó, me quebró, bla bla bla, bla. pero te pues, digo, no sirve para nada. Más que para el, el ego y para la, la, el orgullo, pero lo importante es que lo revertamos. Y hay hijos de puta, y permítaseme el término como Perotti, como el ministro de Trabajo, como la ministra de Salud, que están empecinados en hacerlo. Sí. Perdónenme el término, y yo, Juan, sé que, que nos tenemos cariño, pero hay que ser hijo de puta para descontar los trabajadores de la salud y argumentarlo, además. Perdiste la cabeza, el poder te cagó la cabeza. Porque solamente el poder y el dinero demuestran lo que sos. Es una frase de cabecera: solo el poder y el dinero no te cambian, no te cambian. Muestran lo que sos. Y hay que ser muy mierda para descontarle a un trabajador de la salud, una enfermera con dos hijos, a la que se le murieron dos compañeras, descontarle 12 mil mangos de sueldo en diciembre. Hay que ser un hijo de puta. No hay otra explicación. Hay que ser un hijo de puta. Y en esto no tengo dudas. Vos, la ministra Bartolano y Perotti, son unos hijos de puta. Y nosotros también somos unos hijos de puta si no movemos nada. Si no movemos nada. Eh, así que a Paula, que me está escuchando, me consta. Eh, gracias por el halago, gracias por el. Pero es lo que puedo hacer por vos. Si, lo único que puedo hacer por vos es quejarme como vos por la indiferencia de los demás. De Osman, de Aleso, de toda esa lacra gremial, ya dije todo lo que tenía que decir ayer. Eh, ahora me. Lo, lo que me toca decir a la sociedad, loco, a, a los pocos o muchos a los que lleguemos, hagan, un, tengan un gesto, un gesto, porque si no, de verdad, en la próxima etapa de la pandemia, ojalá que nos dejen morir, van a tener razón en dejarnos morir. Porque no te vieron en el, en el hospital en el hospital defendiendo, porque no te vieron juntando firmas, porque no te vieron reclamando. Y ese tipo o esa tipa va a tener razón en dejarte morir. Y es así donde se quiebra una sociedad. Igualmente no lo van a hacer. Ya sé que no lo van a hacer. Pero si lo hacen, ¿cómo le recriminas? ¿Cómo no. le recriminas? Si se queda sentado diciendo, Yo ya trabajé demasiado, se me mueren los amigos, ¿qué querés no. que haga? ¿Cómo, cómo, ¿Me entendés? Sí. ¿Cómo salís de esa? Y es así donde se resquebraja todo. Y si nosotros los pares no somos capaces de pararnos al lado del tipo que está sufriendo una injusticia absoluta, loco, después vienen por vos. Eso es lo que no terminamos de entender. Vienen por vos y es tarde después porque vos fuiste un canalla con el otro. Entonces hay que estar al lado del que la está pasando mal. Y esto va para el sindicato de presa, para el sindicato de, de, de goma, para el sindicato de todos los putos sindicatos que lo único que hacen es servir. A, la, a, a los dirigentes para ganar plata y para armar plancitos de vivienda. Y se están cagando en el trabajador. No entre los trabajadores, en los trabajadores más indispensables que tenemos en la vida hoy, que son los de la salud. Más como sociedad, más mierda no podemos hacer. Más mierda no podemos hacer. Quería decirlo, gracias Paula, ¿sabés a qué me refiero con lo de Paula? Así lo pactamos. Eh, y hagan algo, hagamos algo, loco, hagamos algo por esta gente. No puede ser que te siga como si nada ocurriera y vos comprando, porque además, cuando me iba, y eso creo que me, me detonó todo, vi gente comprando, viste, con bolsa de Navidad. Digo. Uh -huh.